La oficina de la Agencia Tributaria ya empezó a prestar sus servicios en la Avenida de Canarias, principal arteria del centro urbano de vecindario. Un servicio que facilita a los vecinos y vecinas de Santa Lucía estar al corriente de las obligaciones tributarias con la comunidad autónoma, sin tener que salir del municipio. La sede de la Agencia Tributaria Canaria, inaugurada este miércoles por la alcaldesa Dunia González y la directora de la Agencia Tributaria Canaria, Cristina Hernández, está ubicada en el centro comercial La Ciel y cuenta con un espacio de 130 metros cuadrados aproximadamente, que atiende una plantilla de 3 trabajadores y trabajadoras y próximamente verá ampliada su plantilla. La campaña de digitalización de fotografías antiguas Santa Lucía en imágenes ha tenido un éxito desbordante, por lo que se ha decidido ampliar el plazo hasta finales de mes. Santa Lucía en imágenes facilita a la ciudadanía la posibilidad de escanear digitalmente las fotografías antiguas que guardan en sus casas y llevárselas al momento en un disco CD digital. Fotos que datan de los años 20 y 30, los primeros centros escolares, profesores, alumnos, reuniones, celebraciones familiares, fiestas de San Rafael, Semana Santa, paisajes urbanos y rurales que han cambiado hasta volverse irreconocibles, y oficios o juegos tradicionales, además de otros temas documentados. El ciclo de asambleas Caminando Juntos continúa esta semana con sus encuentros abiertos con la ciudadanía, en los que la alcaldesa Dunia González, acompañada por concejales y concejalas del grupo de gobierno, da cuenta por todos los barrios y pueblos del municipio de la gestión al frente del ayuntamiento, además de ofrecer a las personas que participan un turno de palabra para recoger de forma directa ideas y proyectos para mejorarlos o tratar cualquier otra cuestión de interés general. El local de la Asociación de Vecinos Paredilla acogió este lunes la primera de las charlas a las 8 de la tarde, el encuentro entre gobierno municipal y vecinos y vecinas que quisieron participar en esta asamblea. Ayer martes se celebró en el Club Social San Rafael y mañana jueves le tocará el turno a la Asociación ANSITE, a la misma hora, a las 8 de la tarde.